Hello, hello, Tenio and Jose. Hey, good evening, teacher. How are you? Hey, good evening. It's Friday, Tenio. And the body knows it. And the body knows it, okay. And the wallet is crazy. Y la billetera se hace la loca. Ah, ese es los panes. Los panes, sí. Okay. Bueno, mi campo, porque today, money. Yeah, okay, that's cool. Oh, yeah, it is April the 30th. So that means that you got money to spend. Oh. Great. Yeah, póngale aguacate. Yeah. So it's nice. So 3 minutes and we'll start. Okay, great. Hi, Daniel. How are you? Hey, Jose. How are you? I'm fine. ¿Cómo andas? ¿Cómo te digo? Bien, gracias a Dios. Ahí. ¿Os provecho? Medio cenando. No, está bueno, está bueno. Cuando se puede, se puede. Rapidito. Así me toca cuando trabajo de día yo. Sí. Tengo como 15 a las 8. Medio como y ya conectarse y ahí vamos. No queda de otra, vos ahorita comiendo está en bueno. El aire. Está bueno, está bueno. ¿Y la universidad cómo va? Lo que pasa es que como la forma de la modalidad ahorita de la universidad, de la nacional, es bien diferente. Y te ayuda bastante, fíjate, es un poquito más flexible de lo normal. Ah, vaya, está bueno. Porque vos podés estudiar la carrera, pero el ciclo se divide en módulos. Ya. Entonces, el primer módulo que dura dos semanas, digámosle así, dos meses, perdón, llevas tres materias. Ay, perdón. Buenas noches. Y en el otro módulo, los otros dos meses, llevas otras dos materias. O sea que prácticamente salís, pero así, bien rápido. Ah, bueno. En 4 meses haces 5 materias y como la nacional no tiene. O sea, que normalmente las hacías en un semestre. En la presencial. Ajá, cabal. Ajá, ok. Está bien. Entonces, corremos. Está bueno, está bueno. Ahí vamos. Hi, teacher. Okay, that is nice to hear, Jose. Porque eso le permite avanzar más rápido. Sí, gracias a Dios, sí, avanzamos bastante, bien rápido, pero solo te mandan así como que el PDF, ¿verdad? Y recibí dos clases en la semana, y ahí te explican, y agarras lo máximo que puedes, ¿verdad? Claro, la universidad, ¿verdad? Pero te mandan el PDF y ahí vos solito te defendés, y ahí te vas a... para hacerse el examen otra vez en la nacional. Sí, por si quieren, ¿verdad? Sí, por si quieren. Acuérdense que total, la nacional ahorita es totalmente gratis.
Es difícil. Yo saqué mi carrera. Yo saqué mi carrera cuando estoy trabajando eso. Ah, ¿verdad? Sí, yo saqué administración de empresas. Ah, pues. Ajá. Pero nada que ver, pero ahí vamos, gracias a Dios. Gracias a Dios hay trabajo, hombre. Y algo que no nos gusta a veces también, porque yo tengo bastante gente dentista que es compañero en venta. O sea. ¿Verdad? Okay. La realidad. Eso sí, caballo, sí. Eso sí es verdad. Eso es, sí, la, es la realidad, tienen toda la razón, ¿verdad? Pero bueno, hay que ver el lado positivo de las cosas. Y dale gracias a Dios que hay trabajo. Que... Sí, se me ha frisado la máquina, me escuchan. Medio cortado. Se le escucha medio cortado, pero. Permítame. Se le va por rato la imagen. Y se queda. Sí, ahorita se ha quedado congelado. Ahí se queda congelado. Ok, creo que puedo pasar la asistencia con ya, ya la mayoría está. Bienvenidos, clase, ya pagaron. Ya lo gastamos. Hace rato lo gasté. Ya me lo gasté todo. ¿Cuándo pagaron? ¿Y eso qué? Let the dogs out. Ok, bueno, entonces comenzamos con la asistencia, guys. Thank you so much for being on time. Vamos a ver, Betty. Ha venido. Ha venido. Okay. No, not here. Ok, Carlos Mardoqueo. No ha venido, recordando los tiempos de la escuela. Ajá, no ha venido porque no ha comido. Ok, so no here. Ok, Daniel. Ya vino a presentar el teacher. Thank you, Daniel. Jaime. Present, teacher. Thank you. José Miguel. I'm here. Thank you, José Miguel. José Oswaldo. Okay. Not today. Okay. Let's see. Linda. Luis Miguel. Present. Thank you, Nancy. Present, teacher. Thank you, Nancy. Norma. Present, teacher. Thank you, Norma. Olga. Rocío. Present. Sandra Marilisa. Present, teacher. Thank you, Zenaida. Present, teacher. No, it's Zenaida. I thought you were not here. Silvia. Stanley Harkin. Okay, so thank you so much for connecting, guys, and being on time. I really appreciate that. I'm going to turn my camera on. Let's see. There you go. Okay, it's Friday. I know, and as Daniel said at the beginning, and the body knows it. Get ready for that, okay? Es viernes y el cuerpo lo sabe. So, vamos a iniciar con la clase. Me agrada verles, aunque sea virtual. Veo que algunos están ya con las pilas puestas. Quizás algunos ya cenaron o estaban cenando, ¿verdad? Entonces, así que pues, qué gusto verles. It's nice to see you guys. Vamos a iniciar directamente con el material. Tenemos algunas actividades que resolver. Cerramos la unidad ahora, we finish unit number 3. Entonces, directamente nos vamos y recordamos ayer que vimos, what did we study yesterday, alguien que quiera compartir. How do you say arroba in English? How do you say guión bajo in English? When do we use prepositions on? When do we use prepositions in and at? A ver qué me ayuda. Hacer un refresh. Rocío, la veo diferente, Rocío. I see you look different.
because you don't have glasses. So Rocío, tell me. No, it's okay. You look. Go ahead. Okay. De lo que recuerdo, arroba es at dot punto guión bajo sin número. Recuerdo, vale. Okay, Rocío. And when do we use in? When talking about prepositions of time, in is for? In months. Months. Years. Mm-hmm. Okay. No. And when do I use on? Days of week. Days of week. Okay. And can I use on with a month? Can I use it? ¿Puedo usar on con puedo usar on con algún mes en algún escenario? No, no recuerdo. No recuerdo. No recuerda, okay. ¿Alguien más que nos ayude? Zenaida, can we use on with any month of the year? On is only for days on the week. And if I want to say, for example, May 5th, or like today, April 30, can I use on? Friday at 30, or... Oh. In April. Mm-hmm. Okay, I think we need to go and check. Can you see my screen? As you can see here, we use on. Yes, we use it, but nope. Yes, we use it, but we need to use it with what? Specific date. For example, you have to say the date, right? Specifically, you use the month, but you also say the date. The date, like 23rd, like this example. But if you only use the month individually, no date, you have to say in. Okay, so that was what we said yesterday. And of course, what you said, that we can use it with weekdays or days of the week. Okay, thank you so much for sharing. And if you want to use the time, we have to say at, right, to specify the time. Yesterday, we left pending this activity, right? The one with this email, okay, this email. And I want to know if you finish it and we can start sharing. I remember I asked you to practice it and read it many times. Pero que les dije que lo leyeran muchas veces para que lo compartan este día, right? Entonces, quiero saber quién nos ayuda a leer. A leer y ya con las correcciones, ¿verdad? ¿Qué prepositions you used? Which prepositions you used in this email? Quiero volunteers who want to start. Raise your hand, please. Mm-hmm. Let's see, nobody raising their hand. Okay, let me choose one. Zenaida, thank you so much. Go ahead. Okay. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product? Teacher, aquí dice producción o producto. About the new product. It's product, only one product. Mm-hmm. Okay. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at 6:30. I work unit. Unil
5:45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Saturday, and I can start that day. Let me know. Bye bye. Okay, thank you so much, Zenaida. You know, I appreciate whenever you proactively participate, so I thank you so much. And of course, reactions, please. Any reactions for her reading pronunciation? Let's see. Reactions, class. Thank you, Rocio, for reacting. Yes. Well, when it comes to grammar, that was good. That was really nice. And the pronunciation was just great. Few observations I want to point out. First one, when you said that word, this one. Look at this one. Can you say it again, please? Zenaida? Interesting. Okay. For this one, we say interesting. 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 Interesting, exactly. Interesting. Interesting, like three syllables. Interesting. Interesting, exactly. Interesting. Okay. And this is until. Until hasta, right? Until, exactly. And the rest, well, this one is main, principal. Main. Exactly, Main Street, la calle principal, like the song. There's a song, Main Street. There's a song, I think its name is Main Street. And the rest was totally fine. So thank you so much for your participation. Good job, Mrs. Dominguez. Okay, so I want to hear more people pronouncing and reading this short email. Zenaida, would you be so kind as to choose the next person? Okay. I like listen to Rocio. Okay, so do I. Go ahead, Rocio. Okay. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launched? There's a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at 6:30. I work until 5:45. But I can meet you at 6 on the corner of Fifth Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but I will be in March or Sunday, and I can that day. Let me know. Bye-bye. Okay, thank you so much. That was really fast. That was really fast. Thank you so much. Yes, I like the pronunciation, quick and few observations. Okay, to say ocupado, we say busy, E, right? This letter, this vowel, esta vocal, sounds like an E sound. So it's busy. Are you busy? ¿Estás ocupada? ¿Está ocupada? Okay. This verb, este verbo, es el verbo lanzar, ¿verdad? Entonces, pero lanzar como un producto al mercado, ¿verdad? En su forma infinitiva, launch. Pero cuando está hablando de la compañía, porque es it, es launches. Lo otro es la hora.
5:45 podemos decir, as you said it, como as you said it, usted dijo 5:45, pero podemos decir también quarter to six, that quarter to six, un cuarto para las seis, or 15 to six, okay. Lo otro que quiero mencionar, let's see, pues la verdad lo demás salió bien. Aquí usted dijo I y es it, ¿verdad? It will be in March on Sunday, okay. Ok, así quedaría. Y quiero mencionar un sonido que, déjeme borrar todo y lo voy a hacer por separado. Es este sonido que encontramos en estas dos palabras. En inglés, guys, hay varios tipos de blending. Así se lo voy a escribir, por si alguien quiere investigar un poquito, ¿verdad? Hay varios tipos de blending sounds, es decir, cuando nosotros creamos o cuando nosotros pronunciamos de una manera cuando hacemos linking, ¿verdad? Que hacemos para leer un poquito más natural o más rápido. Esos son los blending sounds o cuando hacemos los linking, ¿verdad? Entonces, en ese sonido que les acabo de subrayar, en la T y la IE, sale un sonido que suena como esto, miren. Por eso que cuando decimos Michu, podemos decir como de esa manera. Se lo puede leer. But I can't meet you. Michu. Michu. Okay. ¿Por qué digo eso? Porque es bien común en la frase nice to meet you. Nice to meet you. Ese sonidito aparece en esas dos letras. Cuando usted vaya leyendo y lo encuentra, no vacile en decir ch, porque suena bien. Nice to meet you. But I can meet you, ¿verdad? En la T y la Y es bien común. Cuando ustedes vayan leyendo se van a dar cuenta, de repente encuentran esas dos letras juntas y van a decir, nice to meet you, okay, but I can meet you, okay. Eso quería mencionar. Bueno, sale bien lo demás. Necesito un voluntario para que nos ayude a leer ese texto, el último. Lo vamos haciendo muy bien. Anybody? Quizás usted nos podría ayudar a elegir el siguiente, Rosy. José Miguel. Ok, José Miguel, go ahead. Ya me estaba durmiendo. No, mentira. The body knows it. Ok, hello, Fátima. Are you the bossy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? Their presentation about it in it, it sounds very interesting. It starts at 16:30. I work until a quarter to six, but it can meet you at 6 a.m. or six o'clock on the corner. Of the primero ya se me olvidó. ¿Cómo se dice? Bueno, Primera Avenue and Minor Street. What do you think? There another presentation, but it will be in March on Sunday, and I can't say day. Let me know. Bye bye. Ok, muy bien, no problem. Entonces tenemos a José Miguel, busy, no se olvide, busy, ok, busy, are you busy? Luego el primero, yo lo escuché que ahí medio lo dijo Daniel, porque se no quería interrumpir, es first, primero, first. Luego, así, perdón. Luego, until, y quiero nada más mencionar otro tip que nos ayuda a sonar un poquito más fluido, y es cuando tenemos una T en medio de dos vocales, que ¿okay? Le voy a enseñar el ejemplo aquí. Aquí tenemos esta frase, tenemos una U y tenemos una I, about it. La T suena como que fuera una letra R. Aquí tenemos otro, por ejemplo, but it will be. Aquí tenemos otro.
but I. Porque la U y la I son dos vocales, queda en medio de las dos vocales. La T en medio de las vocales asume un sonido de R, la mayoría de veces, ¿ok? Son, nos ayuda a sonar un poquito más fluido y más natural. Miren, por ejemplo, esta frase, but I can meet you, okay? But it will be about it. Entonces son detallitos que podemos ir incluyendo en nuestras lecturas para ir haciendo esos blending, esos linking, ¿verdad? Uniendo consonantes y vocales es una técnica para sonar un poquito más fluido, ¿verdad? No es leer rápido, sino es leer utilizando la técnica para que vaya teniendo la entonación correcta y suene natural. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about a new product that the company launches? There's a presentation about it, but it sounds very interesting. Y ahí se van, ¿verdad? Entonces, si vamos poco a poco leyendo un texto pequeñito, podemos sacar varias cosas que así nos ayudan a pronunciar. Entre más pronunciamos, va teniendo más sentido y suena más natural. Entonces, nada más nos quedamos hasta aquí. Y pues alguna pregunta antes de pasar a las otras actividades, porque tenemos una actividad que vamos a hacer en parejas y pues está muy interesante. ¿Alguna pregunta before I continue? Any questions? No. All right. Entonces, a los tres que me ayudaron a leer, virtual claps, okay, for you guys. Thank you so much for helping me out. Appreciate it. Let's move on. Esta actividad ayer no la completamos. Teníamos que leer el ejercicio número 2 y de la página 35. Quiero ilustrar un ejemplo para que me ayuden. No sé si lograron a completarlo. Vamos a escribir. We're going to write the activities from your classmates, de sus compañeros, ¿verdad? Y el texto les está sugiriendo utilizar AND para conectar the ideas, ¿verdad? Antes de dar un ejemplo, me gustaría saber si alguien escribió alguno. Para comenzar por eso. Rocío, Daniel, any example? Norma, Sandra, Zenaida, Olga, Jaime, Luis. No. Nope. Ok, entonces resolvámoslo. Tomémonos unos 3 minutos a resolverlo. La idea es que agarremos, voy a compartir la pantalla en la parte de arriba para que veamos. Vamos a tomar actividades de los de sus classmates y las vamos a reportar. Yo no tengo resuelto en el cuaderno, no tengo en el manual, pero ustedes lo tienen. Vamos a leer la instrucción. Using the information from exercise 2, page 35, write what some of the activities that your classmates have to do. Algunas actividades que sus compañeros tienen que hacer. Y especifiquemos, dice, el tiempo o la hora y la fecha. Y usemos AND to connect the idea. Vamos a pensar que Daniel tiene que conducir a la casa o tiene que llegar al trabajo a las 7. Entonces voy a hacer lo siguiente para ilustrar. Daniel, ¿cómo diría tiene que conducir al trabajo? No sé, ¿qué me ayuda? Daniel, ¿qué utilizamos? Daniel, ajá, y luego. Tiene que conducir, ¿cómo sería? Daniel has drive. Has to drive, ok, has to drive. Vamos a usar and aquí. Has to drive, and. ¿Qué otra actividad podría hacer Daniel mientras va driving? Ayúdenme. Daniel has to drive and... Listen music. Me gusta eso. And listen to music. Music. Ok. Daniel has to drive and listen to music. Usemos una fecha. Usemos un día. Usemos una fecha. Me ayúdenme. Sé que ustedes me van a ayudar, ok. Daniel has to drive. On
on Friday. Okay, on Friday, dígame una hora entonces, por favor. 6:45. I like it. Ok, ustedes la han creado. Miren qué interesante. Podría ser eso una manera. Aquí las oraciones ustedes las van a crear. Daniel has to drive and listen to music on Friday at 6:45. Tiene que hacerlo, ¿verdad? Yo sé que quizás el ejemplo para ilustrar los verbos no fueron los más apropiados, pero sí se entiende que Daniel tiene que conducir y tiene que escuchar música los viernes a esta hora. Entonces, just an idea. Okay. Le voy a dar un par de minutos y tratemos y veamos lo que escribieron de sus compañeros y háganlas, creen las oraciones, como este ejemplo. Tomémonos unos 2 o 3 minutos. Bien, hacemos una, 2 o 3 también oraciones. Aquí voy a estar for questions if you have any. Hola, Daniel. Hola, Zuleika. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, por aquí. Bien, gracias a Dios. ¿Usted y yo vamos a ser pareja para hacer la actividad? Bueno, sí, está bien. Yo ahorita estaba hablando de la... Estaba escribiendo de lo de José Miguel, en la rutina que tengo de José Miguel. Pero si gusta, hacemos pareja. Qué casualidad que eso iba a decir, porque me acuerdo que se levanta a las 4 de la mañana. Pero le gano yo también. Porque le gano yo porque me levanto a las 3:30. Barbaridad. Ok. Ahora estoy dormido. ¿Y por qué tan temprano, Zenaida? Hola, Olga. Porque debido a la pandemia, la empresa adelantó el horario de los autobuses y si usted no está a la hora, se queda y para ingresar es un proceso bien fuerte por toda la toma de temperatura, cambio de ropa, guardar el equipaje, etc. Entonces, hay que estar súper temprano. Sí. Ok, entonces... Daniel, aquí tenemos un ejemplo suyo ya. El mío sería Zenaida. Get up. 3:30 a.m. And take a shower 4:00 a.m. All days. All days. Todos los días, sí. Todos los días. Ok, bueno. Porque podría ser every day. Every day. Ahí podemos usar every day. Uh-huh. ¿Verdad, teacher? O cuando hay agua. agua de barril. Hay barrilito siempre. Siempre hay botellitas con agua. Sí. Al buen salvadoreño no le faltan los barriles. Sí. En el así bacalito, es. Agua calazo libre. Ya viene la agua lluvia también, así que... Ok, bueno, entonces yo lo veo con muchas ganas de compartir lo de sus compañeros, entonces me van a ir ayudando. Comencemos ahí con Zenaida, lo que ha escrito,
no, sobre, creo que Daniel, y Daniel quizás sobre Zenaida, y pues lo que tengan. Ok, así que go ahead, comparta una o dos actividades de lo que su compañero tiene que hacer. Mandatory. Zenaida, are you ready to share? If Zenaida not ready, I'm ready. Okay, so let's do it. Let's do it, Daniel. Do it, Daniel. Okay. Sorry, Zenaida. Okay, I'm gonna talk about the daily routine of Jose Miguel. He takes a shower on Monday at 4 a.m. He have a meeting with his team at 6 a.m. And from 8 to 12, una pregunta, teacher, 12 del mediodía sería 12 at noon. Lo podemos decir, sí, from 8 to 12, así, at noon. Okay, from 8 to 12 at noon, he checks the sales of the day before with his team. That's all. Yeah, sounds good. Okay. Did you say you have or did you say has? From 8 to 10 at noon, he checks the sales of the day before with his team. Okay, and before that one, I heard you say have or has. In the previous sentence, what did you say? Has. Okay, just confirm. He have a meeting with his team at 6 a.m. Exactly, so we say has, right? Because he has, is. Exactly, he has. Okay, thank you so much for sharing. Then, Daniel, can you choose the next person? Next person is you are watching to me, Zenaida. Go ahead, Zenaida. Hello. Thank you. Me lo imaginaba, sentía. Okay, creo que ahora mismo el protagonista es José Miguel. José Miguel has taken a breakfast at 8 a.m. and after he has meeting with team. Of course. Okay, nice. Thank you, Zenaida. Acordemos que si vamos a decir, tiene que, ¿verdad? Tenemos que unirlo con el tú. He has to y luego la acción. Pero si solo él tiene reunión, no es necesario el to. Por ejemplo, si yo digo he has a meeting, él tiene reunión. Pero si yo digo he has to y luego la acción, entonces porque tiene que. Entonces has to, siempre que vaya unido, hace referencia al has to de orden, de obligación, de que es mandatorio hacer el has to y con el have to. Pero si no va con el to y va otro verbo, entonces solo se refiere a tener. ¿Ok? No sé si se comprende o es un poco confuso. Puedo dar dos ejemplos si gusta. Vaya. Por favor, de los ejemplos. Zenaida has a family reunion. ¿Ok? Every Friday at 7 p.m. sería lo ideal, ¿verdad? Miren, Zenaida has a family reunion every Friday at 7 p.m. Ahí solo estoy diciendo que ella tiene una reunión. No, que debe de tenerla, ¿verdad? Ahora, si
quiero decir que algo es mandatorio, pues tendría que decir Zenaida has to, que ella tiene que, si quiero decir que ella debe o tiene que tener la reunión, tendría que agregar después de has to el verbo. ¿Cuál verbo utilizo para decir ella tiene que tener una reunión? ¿Cuál sería el verbo aquí? Zenaida has to es mandatorio, ¿verdad? Porque ella tiene que. Y luego, ¿qué verbo me complementa esta oración? Lo voy a mandar. A ver, ¿quién lo dijiste? A lo mejor alguien me la dice. Vale, ahí lo acabo de mandar. Solo para ilustrar lo que estoy tratando de explicar. El has to hace referencia a algo que debe ocurrir, mandatorio, ¿verdad? Entonces, por eso que volví a agregar el have, porque ese es el verbo principal. Lo puedo usar con otro verbo. Pensemos que no es la reunión que debe tenerla. Pensemos de que ella debe de llegar a su casa temprano. Zenaida no tiene que dar en su trabajo, ¿verdad? Directo para la casita. Zenaida has to arrive, miren, home early. Ya no voy a poner más complemento, pero así. Zenaida has to arrive home early. Así. Después de has to, tiene que la acción, ¿verdad? Entonces, el anterior puse have porque era necesario determinar, destacar que esa actividad tenía que pasar. Porque estoy usando has to porque estoy hablando de she. También podría usar he. Ahora, si fuese el contrario, que es los demás subjects, está I, you, we, they, ahí tendría que usar have to. Por ejemplo, I have to pay my bills every month. Miren, debo de pagar, tengo que pagar mis facturas todos los meses. Okay. Entonces, si yo solo tengo algo, no es una obligación, podría ser un ejemplo es I have a nice family. Solo para ilustrar la idea. ¿Sí? Entonces, si ponemos have to, requiere una acción. Porque have to unido hace referencia a tener que. No sé si más o menos se comprende ahora o confusing. Hagamos algo para ver si más o menos. Mándeme un ejemplo con el tener que y uno con solo has o have sin tener que. A ver cómo lo ilustramos. Tomamos unos 2 minutos, por favor. Teacher has to have class. Exactamente. Yeah. Thank you, Zenaida. Thank you for the reminder. Gracias por el recordatorio. Okay. I have to connect to my English class from Monday to Friday. Exactamente. Ese es el tener que, ¿verdad? You have to take a shower. Exacto. Si no, ¿verdad, Sandra? Stings. ¿Saben qué significa stings? Y lo voy a mandar para el que no sabe, pero no lo voy a decir qué significa. ¿Huele mal? Ok. Yeah. ¿Qué más tenemos? I have to get up at 5 a.m. Exacto. I may have to eat all days. Muy bien, Stephanie. Ok. Ahora háganme un favor, mándeme solo con have sin que indique una obligación. O que sea mandatorio.
How to sleep, exacto. Tenemos que dormir, si no nos morimos. ¿Sí? We have to sleep, we have to rest. Tenemos que descansar, we have to rest. We have to relax. Yo también acepto cumplidos, Rocío. Sí, sí. I get up. Vamos a usar el have, Jaime. El have o el has. I have. Ahí en ese contexto, Zenaida, porque después del have, no podemos poner otro verbo. Porque el verbo principal es have. Y si ponemos otro verbo, no, tenemos que unirlo con to. Entonces habría que pensar en otro complemento en esa. En esa. Porque lo que usted quiere decir es que tiene que comer. Entonces, sí, es I have to. Entonces, piensen en otro complemento para el have. No eat. Porque we cannot say two verbs together without the to. No podemos mencionar dos verbos sin el to. I have Zenaida. Ahí hay que modificar eso. Ni sé cómo, o sea, que ese es un monito que mandó. Que mandó, pero algo mandó ahí. Un chimpancé. Ah, ese, Maya, no veo, I'm blind, estoy ciego. All right, so I want to read more, mándeme con have, por favor. I want to read more examples using have as a main verb. ¿El usamos con el verbo principal? Nope. Ese sí, Norma, I have two dogs. Tiene dos perros, dice. Ok, ese sí. El otro tenemos que corregirlo. I have a car, exactamente, solo como la acción, ¿verdad? Como verbo principal, sujeto y el complemento, como lo acaba de mandar José Miguel. Ahí estamos. Quiero darles un reto. ¿Cómo haríamos la negación entonces? Yo no tengo que hacer algo. ¿Cómo lo haríamos? ¿Quién me ayuda? ¿Qué utilizamos para decir que no tengo? Ese I don't have. Si vamos a usar el dos verbos, tenemos que unirlos con to. I don't have to eat. Haven't no entra en esa categoría, Olga. Haven't lo vamos a dejar para otro tiempo y ese es presente perfecto, pero luego lo vamos a ver. Necesitamos uso del auxiliar. Which auxiliar verb do we use? Exactamente, Rocío. I don't have to study tomorrow. Mañana es Saturday. No tengo que estudiar mañana, pero sería la clase. Pero usted sí, ¿verdad? Usted es autodidacta. You study English Saturday. Tomorrow is Labor Day. So tomorrow let's leave the dogs out. Mañana día pasa toda la semana. Toda la semana. I don't have, si vamos a agregar dos acciones, si vamos a decir el have y luego un verbo, Zenaida, necesita el to. Porque have es una acción y get up es otra. Entonces yo no tengo que, I don't have to get up at 3:30 a.m. tomorrow. Vámonos el to. Uno más, un ejemplo más, y aquí veo que sí se ha comprendido el auxiliar to. Lo que no tenemos que usar es el haven't, porque eso ya es otro, es un tema diferente. I don't have to get up 3:30, at 3:30 sería at, solo le falta la preposición at. At 3:30 a.m. tomorrow, ok. Les leo un par de ejemplos más y we keep going. I don't have to get up early tomorrow. Está bien. Solo hay que chequear el spelling de early porque hay una inversión necesaria ahí. En las vocales, en las vowels. Ok, bueno, tenemos alguna idea. Ya veo. I don't have to graph yet. Solo agregamosle at para la preposición de tiempo. Ok, vamos a continuar. Y yo sé que habían, algunos no leyeron esta parte, pero sí la completaron. Pero vamos a pasarnos directamente al vocabulary practice. Y aquí sí vamos a hacer part. Like pairs, we're gonna work in pairs. Vamos a trabajar con un partner. We're gonna work with a partner. Usted va a decidir qué es, si es student A or B. Sí, lo voy a mandar a los rooms y usted decide si es A, se ponen de acuerdo si es A o si es B. Lo que debe hacer es que si es A, usted va a trabajar con la página 37. Solo la vez. Esta, lo voy a, permítame, lo voy a mostrar. Si es
Si es A, usted va a resolver esta parte, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Va, primer paso número uno, va a identificar qué palabra es esta, ¿verdad? Por lo consiguiente, la 2 y la 3. Una vez identifique qué palabra es, va a escribir o va a crear una definición de esa palabra. Cuando la tenga lista, lo mismo va a hacer su compañero. Si es usted el B, se va a ir a la otra página, que es la página 38. Usted va a hacer lo mismo que hizo su compañero. Aquí está la otra. Es solamente esa actividad. Va primeramente a encontrar las palabras y luego va a escribir una definición de esa palabra. Luego que ya tenga esa definición, pues eso lo trabaja en su página que le tocó, le va a dar la definición a su compañero, ¿sí? No le va a decir la palabra. Y su compañero tiene que adivinar qué palabra es la que usted está describiendo, ¿sí? Entonces, eso vamos a realizar. Solo en esa parte nada más. Solo es esta parte y la que le mostré anteriormente. Entonces, paso número uno. Step number one, decida qué es usted, A o B. Paso número dos, encuentra la palabra que está en desorden. Paso número tres, escriba una definición de esa palabra. Y luego que ya las tengan hechas, van y le dice a su compañero. Solo la va a leer la definición que usted creó. Y su compañero debe de identificar qué palabra es. ¿Okay? Entonces, conscientemente, no resuelva la página que no le toca a usted. Para que así tenga sentido el juego. ¿Okay? ¿Sí? No sé si me explico. ¿Sí? ¿Zenaida? ¿No? No me queda claro, teacher. Vaya, no hay problema. Primero... voy a hacer parejas. Cabal, estamos ahorita, si todos estamos trabajando, dos y dos. Entonces, y si en su momento sea necesario, pues bueno, vamos a ver si agrupamos. Pero paso número uno, elegimos qué usted, A o B, en la pareja que le toque. Si es A, trabaja con página 37. Si es B, trabaja con página 38. Creo que serán las páginas. ¿Sí? Solamente la actividad donde usted va primero a identificar qué palabra es. ¿Qué palabra es la que está en desorden? Cuando ya tenga la palabra resuelta, usted podrá crear una definición de la palabra, ¿verdad? Y una vez cree la definición, ya está lista para poder decirle a su compañero su definición. Y su compañero tendrá que decirle cuál palabra es la que usted está describiendo. ¿Sí? Yes, more or less. Yes. Voy a pensemos. Teacher, I have a question. Yes, go ahead. We can use the definition of page 29. Yes, you can. Yes, you can. Lo hace fácil, ¿verdad? Pero me gustaría que you challenge yourself. Que no, se more complicated. Uh-huh. Okay. Okay, perfect. Like, how about if you use it but you add more ideas? No utilizo, pero how about if you use it and you you add more ideas? You can use that okay. One but add more ideas to that. Okay. Agregale más okay. Ideas. Okay. Muy okay. Bien. Okay. Perfect. Entonces voy a crear los partners ahorita y pues ahí vamos a cuando estén en los grupos, primero les voy a dar 5 minutos para que usted se prepare individualmente ya con su pareja. Con su pareja, qué raro se escuchó. Y luego ya empiezan a compartir, ¿verdad? Así que aquí voy con los grupos. Voy a hacerles ahí visiting para cualquier pregunta que se pueda generar. So here we go. Let's take advantage of the time. Vaya, quiero ver. Voy a hacer algo porque faltan 10 para las 7 y esta actividad va a tomar un poco de tiempo. Faltan 9. Le voy a chequear asistencia por si alguien se agregó después y luego los mando a los rooms. Ok, guys.
Entonces comencemos, creo que rapidito, Daniel, aquí está, Carlos, si no está, Betty, no. I'm here. Thank you, luego Jaime, sí está, ¿verdad, Jaime? Yes. Ok, Jaime, José Miguel está aquí, ahí lo veo. Ok, luego José Oswaldo, no, ¿verdad? Linda, Linda, si no se conectó, Linda. Linda no, no, es Friday. Luis Miguel, sí, ¿verdad? Luis Miguel. Ups, Luis Miguel is not here. Bueno, ahí tenemos ese gap. Ahí vamos a ver cómo lo solucionamos. Luis Miguel. No, no está. Nancy. Ok. Norma, Carolina. Sí, ¿verdad? Present, teacher. Thank you. Sí, luego, aquí estoy. Olga, Olga, sí está. Olga. Present, teacher. Aquí estoy. Rocío, Rocío. Sandra. Present. Thank you. Zenaida, aquí está. Bueno, ahí estamos. I'm here. Good. Hoy sí estamos listos. I'm going to create. Si lo muevo de un lugar a otro, por favor, acepta la invitación si lo voy a cambiar de grupo. Voy a hacer algunas modificaciones, pero creo que el que le toque con Luis no va a estar ahí. Así que aquí vamos, guys. Ready, set, go. Vaya, Nancy. Nancy. Hola. Nancy, hello Nancy, me escucha Nancy, me abandone, don't abandon me. Hola teacher, perdón, he estado teniendo bastante problemas con la señal. Ok,
¿Qué le pasa? No me abandone, se pierde, no se pierda. No, lo que pasa es que como aquí acaba de llover, entonces está como que la señal está bastante mala. Ah. Bueno, sí, por eso le estaba escribiendo que no me podía conectar bien. Vaya, entonces, no sé si más o menos he entendido la actividad, Nas. Nada, porque como le digo, no he podido estar conectando bien. Vaya, entonces, ¿sabe qué vamos a hacer? La voy a asignar al equipo de oyente con Daniel. O sea, le dice que solo va a estar escuchando. Lo como me van a preparar, lo que van a hacer es que van a primer lugar, encontrar la palabra. La palabra que está en desorden. Por ejemplo, si usted ve la página 37, ahí okay. Tiene palabras que están en desorden, ¿verdad? Letras. Ajá. Ay. Paso número uno es encontrar esa palabra. Mami, salud. Ajá. Sí, por favor. Perdón. Sí, en la 37 están las páginas de desorden. Voy a asignar a un grupo para que pueda estar nada más escuchando. Oye, la voy a mandar con... Solo ahí vea cómo sus compañeros trabajan. Yo ya me voy a venir con ellos también, ¿ok? Porque así no les estoy escuchando nada. Okay. Finish. Okay, perfect. Veamos. Usted tiene que adivinar las mías, ¿verdad? Sí. Okay. The definition is no. Way you is identify what customer wants. Estoy diciendo lo que hace ese departamento. Marketing. No. It's another department. Es otro departamento. Oh. Identify what customer wants. Es que la primera no la logro definir, creo que esa es development y por ahí anda, cerca. Development. Keep trying, Olga, ya casi. Tiene toda la razón. Digo que es una. Oh. And number three is human resource management. Sí. Sí. Uh-huh.
Hello, Nancy. Hello, hello. Hello, hola. Se le volvió a caer la hola. Hola. Sí, sí, bastante. Vaya, entonces voy a asignarle otra vez solo de oyente, porque la actividad va un poco avanzada y ahí la vamos a asignar con el team de Daniel, ¿ok? Ok, sí, está bien. Ok. Okay. La marketing. Le puse create new products. Create. Control invent create. Ajá. Sí. Create. Ajá. En la otra. Create. Control inventory. No la no. Hola. Create new products. NEW de nuevo. Products. New product. Ajá, la otra es control inventory de la misma. Ajá. Research market. ¿Cómo van? Hello. ¿Cómo van? ¿Necesitan más tiempo? A mí me falta una. Unos dos minutos. Va, ok, estamos bien. Solo una falta. Excelente. Solo le escuché control inventario.
Hoy sí nos tocó estar viendo lo moradito nada más, Sandra. Solo lo moradito. Me acabo de conectar a la compu, es que estoy en el teléfono y en la compu. Ah. No, okay. Pero ya también. Okay. Nos vamos de bien. Es que me voy a desconectar del teléfono porque estaba haciendo unas cosas, pero ya terminé. Vale. Ajá, ok. Ya habían terminado. Hello, José. Have you finished? No yet. Sí. Okay. Nice. Welcome then. Welcome back. I'm so excited to listen to your definitions and also to listen to your experience. I know that maybe it was not that easy, but I know you had this willingness to, you know, to complete the activity. Okay, let's see. We are gonna start. No sé si me escuchan porque me está diciendo que tengo problemas de conexión. Yes? Yes, I connection. Ay, congelado, teacher. Okay, vamos a apagar un ratito la cámara. Necesito que me ayuden. Van a compartir, okay, the experience. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Alguien de ustedes lee la definición en what do they do, lo que hace esa persona, y su compañero le ayuda respondiéndole la ocupación o la palabra que estaba que identificaron. Y luego el compañero le va a dar una definición y usted le responde con la palabra. Así vamos a estar tomando roles hasta que terminemos las palabras que se le asignaron. Son tres para cada uno. ¿Okay? Daniel, me gustaría que usted comience, please, with your partner. Let's go, Dani. Okay, my partner is Olga. Okay, Olga, the first word, la primera palabra is reports, inventory, or products to work with. Yes. Yes, that's right. The word is production. Perfect. Oh, no. Ahora su turno. Ahora usted le toca. Now it's your turn. Okay. Your first word is identify what customers want. Okay, identify what customer wants. La palabra en department is research and development. Yes. Okay, teacher, we finish. You finished number one. You only said one. Me gustaría que dijeran las tres, aunque con la que dijo de research. Oh. Yo más le encuentro a otra, pero estamos bien. Es su definición, it's your definition, I will respect it. Entonces, let's keep going. Terminemos las tres, por favor. Llevan una cada uno. Keep going. Okay. The next is make the purchasing of the company. Yes. The word is purchasing. Okay. Next word of Danny is design the new product. The definition is marketing. Okay. Ahora usted, Danny. What do they do? Recruit? That's right. The department is human resource management. Management. Okay, perfect. And the last, and the último para mí. At last is
ship the financial reports. Ship the financial reports. Accounting and finance. Okay. Okay, thank you so much. Thank you so much. Now, that's exactly what I wanted you to do. Thank you for your participation. Para pronunciar la palabra, el departamento de adquisiciones es purchasing, que es purchasing, el acento. Exacto, no es purchasing, es purchasing, okay. Purchasing. Luego, Daniel lo pronunció bien, Olga, para el departamento de finanzas, es finance. Y lo demás, pues, all good, thank you so much. Escuchamos a unos, one pair more. José Miguel, adelante. José Miguel, your partner, and you, please, José Miguel. Teacher, no se escucha bien. Sí, perdón, no sé si me escuchan ahorita. Fíjense que no sé si donde ustedes están está lloviendo, pero aquí está queriendo. Escriba lo mejor, teacher, si quiere, en el chat. Ok. En el chat, si quiere, escriba. No, que era su turno, José Miguel. Su turno y el de su compañero. Ah, vaya, Sandra. Vaya, no hay problema, no hay problema. Ah, ok. Sandra. Work with, work from, I am from the 13-7. The first is production definition. Sandra? No la entendí. La primera es la definición de production. Ajá. Yo le trataba de decir la definición y yo tenía que adivinar. Ay, perdón. Dije la palabra. Ay, descubrí la palabra. Quería poner fácil, por eso, Sandra. Ajá, yo para ayudarle, Sandra, pero... Gracias por ayudarme. No, que Sandra, yo ayudándole, ¿viste? Next. Ajá. Definition, the first. Vaya, dígala, papá. Definition, production. Control and support the production, workforce and inventory, production. Okay. Yo. Next. And you? Definition. You. Research development. What they do? No tiene que dar la definición usted, yo tengo que adivinar cuál es. Vaya, yo le estoy preguntando cuál es, qué es lo que ellos hacen. Es al revés, José Miguel. Usted va a leer. Usted la definición. Exacto, José Miguel. Ah, pues ya me perdí, perdón, es que no le escucho. Ah, pues no le entendí. Si quiere, empieza usted, Sandra. Ok. Short and identify what customer want and need at the right place. Se desconectó. Se dejó sola.
No se vaya, José Miguel, no se vaya. ¿Me escuchan bien? Sandra, ¿me escucha? Do you listen to me? Sí, me escuchan. Okay, sí. Good. Let's see, maybe... no me lo corra usted, Sandra, ya veo que... Yeah, it is. A ver, ¿cuál es pero entonces? No entiendo lo que acabamos de hablar. Ah, nos pone nervioso, ya ve, ¿verdad? Ya ve. Okay, so what is the department then? Diga otra vez la definición, le vamos a ayudar. It's the department. Vamos a hacerle, vamos a esperar a que se conecte él, vamos a escuchar a alguien más para así no interferir en su presentación. Vamos a escuchar, okay. Let's see, Rocío, please go ahead. Ok. Trabajé con Jaime Alberto. Yes. Ok, voy a comenzar. Yes. The definition is... try new employees for the company. Definition for short development. Perdón, no le escuché. For short development. Research, okay. Research and development. Yes. For short development. Okay. The next is create new products, control inventory, and research market. Definition marketing. Yes. Next is create budget. And buy materials. Definition, a coin, and finance. Yes, very good. Finish, teacher. Okay, it's accounting and finance, okay? Accounting and finance. Yes, exacto. Para decir, si dijo presupuesto, Rocío, es budget. Budget. Budget, ese al final. No necesariamente, okay. si es plural, es budgets, pero si no, solo es budget, con T. Y y para decir material es material. Entonces, y otra palabra, perdón. Era como comprar materiales. Ajá, es comprar es depende, puede ser purchase material o purchase material o buy material. Una de las dos. Gracias. All right, so ¿van a hacer el switch o ya terminaron? Finish. Finish. Okay, vamos a escuchar entonces a let's see. ¿Quién falta? Norma, adelante usted. Norma. Como Zenaida. I work. Zenaida. Okay. Comienzo. Yes. Control and supervise the production. Work phase and inventory. The department is production. Yes. Next. Ah, okay. Yeah. Oh. Okay. One to one. Okay. Customers want I need at the right place. Research and development. Okay. Department. Recruit, select, and train new employees for right job in the company.
Employee's department is human resource management. Yes. Okay. Develop, design new or improve existing products or process. Marketing. Marketing. Okay. Okay. Buy and acquire. I don't remember how do you say production, equipment, etc. Department is purchasing. Yes. Keep the financial records of the transaction involving accounting, finance, and finances. Okay, that's all, teacher. Okay, thank you so much. It's finance, Zenaida, finance. Y para decir equipo es equipment. Fíjense que yo sigo teniendo problemas, me da mensajes, mi conexión que está inestable, por eso estoy apagando la cámara un poco, no les estoy prestando atención. Está lloviendo. Okay, fíjense que no, pero sí estaba medio drizzling, que es lloviznando. Entonces, lo que le iba a comentar, Zenaida, para decir equipo es equipment. Equipment. Y lo otro que le iba a comentar también es, ¿cómo pronunciamos investigación? ¿El departamento de investigación? Lo voy a mandar al chat y me lo lee, por favor. Please. Research. Exacto, research. El sonido de ch, ch, ese ch va al final, no va en medio. No va en medio. Research. Research. Exacto, research al final. Exacto, research. Research. El sonido de ch, ch, va al final. Pronúnceme esta palabra que le acaba de mandar otra vez. Quiero escuchar. Please, please. Equipment. Muy bien. Good. Thank you so much. Lo demás, ladies, Norma and Zenaida, was good. Thank you so much for your participation. Yo creo que, sí, claps, exactamente. Claps, claps, claps for you. Let me go. Look at this. Ok, vamos a seguir por cuestiones de tiempo. Ya no logramos escuchar a los de otros compañeros. Pues ya no sé cómo conectar José Miguel. Quiero que me ayuden con lo siguiente, guys. Let's take some time. Esta es una actividad de 6 preguntas. 6 questions. Usted la va a crear. Esa es su información, como la quiera usted crear, lo que quiera agregar, ¿verdad? Siempre utilizando el formato de del do or does. Podemos tomarnos el tiempo, tomémonos 1 minuto por cada una de ellas, son 6 minutos. What? What? Teacher, información de mí. Información de qué? A usted decide qué quiere poner en estas. Esa es información netamente. Usted decide, es opcional, es su propia información. Aquí no hay ninguna restricción. Entonces, no, ajá, por eso, información mía. Suya, sí, suya, pero más que todo sería como usted la va a preguntar a alguien más. Entonces, sí, es como usted piensa en la pregunta que va a formular a alguien más. Y por supuesto, de que puede pensar en usted. ¿Me puede dar un ejemplo? Sí. What do you do after dinner, por ejemplo, no sé, me acaba de ocurrir. ¿Qué haces después de cena? ¿Qué? Ahí está el ejemplo. Esa información usted la crea. O sea, que, pero la pregunta se la voy a hacer a la otra persona. A la otra persona. No. No, es usted crea la pregunta para formularla a su compañero. Mire lo que dice aquí en la indicación. Write 6 questions. Vamos a escribir 6 preguntas y luego vamos a preguntarlas a un amigo, dice, que entonces va a ser su compañero. Okay. Ah, okay. Ok. Cualquier pregunta. Cualquier pregunta, mientras tanto siga la estructura del do o el does,
Es, okay. Es, se puede. Go ahead. Ok, gracias. No sé si alguna pregunta con relación a algún WH word de lo que tenemos aquí. What, when, where, why, which, who. ¿Alguna que les gustaría que les dé algún ejemplo? ¿O todas están más o menos claras? Cuanto a which, Sandra, es para opciones, ¿verdad? El which es cuando vamos a dar, tenemos alguna opción que brindar, siempre se usa which, o para cuando es algo específico. Voy a darle dos ejemplos. Which, puede usar un sustantivo, por ejemplo, which, vamos a ver, which company do you prefer? No sé, se me acaba de ocurrir. ¿Qué compañía se prefiere? Which company? Tenemos dos o tres. Sí. Which company do you prefer? Una más. Which. Okay. Which. Which car do you drive? Say, at work. ¿Cuál carro conduce el trabajo? Siempre que tengamos opciones, which es nuestra, es nuestro aliado, which. Cuando haya alguna opción, es which, which. ¿Sí? Es cuando nos referimos a algo en específico, es porque nos dan opciones. Y el formato podemos hacerlo así, miren, which y luego un sustantivo y luego el do you o does he o does she. ¿Ok? You finish, let me know, please, when you finish.
If you have any question, please let me know. I'm here. Okay, let's take one more minute and then we're going to start sharing whatever you have. Un minuto más y luego empezamos a compartir lo que haya podido completar, okay? Daniel, finish? Yes, not yet. Yes. All right. So I'm in the last. I am in the last. Okay. One more minute then. Okay, vamos a iniciar, guys, lo que tengamos con la número uno. Me gustaría que todos participáramos y para hacerlo más rápido, I'm going to need you to please write your question on the chat. Mándeme sus questions on the chat, todos, por favor, y solo uno me va a leer la pregunta. Okay, so start typing, please. Okay. Welcome back, Jose Miguel. Welcome back. Okay. Comencemos a typear. Let's start typing. What? Want to read your question. Solo le voy a pedir a una persona que lea. What? Norma, está bien su pregunta.
estar. Sin embargo, por el do y does, pero no tiene do y does. What do you do on weekends? Okay, Daniel, I like it. Thank you. Thank you so much. Uno más. What do you do after taking a shower? Le vamos a poner ese. Después de after, el verbo va en ing porque es una preposición. After taking a shower, okay. What do you eat in the morning? Muy bien, Rocío. What do you eat in the morning? What do you do in your free time? What do you do, sería Jaime? What food is your favorite? What is your favorite food, Olga? What do you do in the work? What do you do at work? At work. Okay. Muy bien. I like it. Let's continue. Let's move on. Si tenemos la idea. What about number two? When? Questions with when? Please. Si gustan, leámosla de un solo. Si eso es eso más rápido, vamos a escuchar la de Nancy. Nancy, déme su pregunta. Tell me your question with when. ¿Cómo le quedó? When. Sí. Pero me escucha cortado. ¿Alguien más tendría la, tiene la pregunta de when? When do you go to the church? When do you go to the church? When do you practice English in the world? Okay, me gustan. At work, digamos. When do you have vacations? When do you teacher start work? Todas esas están bien, están súper bien. Nancy, ¿quiere agregar algo? Teacher. Yo no pude hacer la de when y la de which. Vaya, compártanos la. ¿Cuál tiene? Compártanos una. Where we was. Tiene where. Vaya, compártanos la de where. Where do you see food? Desde que no le logro escuchar, no sé si es mi conexión, okay. Pero no le escucho. Tenemos más preguntas. When do you go back to school? Si la envío al chat. Sí, eso están haciendo sus compañeros. Pueden mandarlo al chat. Ok. Ok, veo que te. Where do you. Esa no lleva la S, Zenaida. Where do you, y luego where do you take breakfast? No takes, takes no aplica porque es para tercera persona. Where do you park, sería nada más, Daniel. Where do you park, el verbo va en impresa, sin forma base. Solo la corrección que le hice a la anterior era porque estaba después de after, ahí sí, pero aquí el verbo siempre es en su forma base. Quiero leer los ejemplos de. No me escuchan. Hola. Cortado, teacher. Perdón, perdón. Le comentaba a Daniel que el verbo es. Un poquito mejor o lo mismo. En el micrófono silencio apagado. Lo tengo encendido, pero creo que hay problema. Hola. Guys, can you listen to me? ¿Me escuchan?
Hello. Hello, can you listen to me? Yes. Yes. Okay. Perdón, no sé si me logran escuchar. Este es un problema de conectividad y creo que está asociado a la lluvia. Por si me logran escuchar, he visto sus ejemplos, los estoy leyendo y veo que algunos ya mandaron con who. Nancy, no sé si me escucha. Nancy, el que mandó who do the cleaning, ahí falta el sujeto, ¿verdad? Acordémonos de que el sujeto, el subject tiene que ir. Ahí no dice, no hay ningún subject, hay que corregir esa. Uh-huh. Who, el subject, who do you, bla, bla, bla. Sí, le escucho. La verdad es que no le estoy escuchando para nada. No sé si soy yo la del problema también. Yo creo que es un problema de conexión mío. Este, deme un segundito, por favor. Pero es que todos están fallando, teacher. Esto está lloviendo a nivel nacional, me parece. Sí, lo que pasa es que es por eso. Yo estoy conectado en el teléfono. Es la única manera. Ok, bueno. Con relación a la pregunta, voy a tratar de dar un ejemplo con do, porque el que me mandó Nancy no tiene el subject y es necesario poner. Sin embargo, veo el destino nos dice que no hay que recibir la... Yo no, yo no escucho, solo escucho gran musicón, así que todo cortado, la verdad. Disculpen, pero no sé si. Denme un segundito, guys. Can you listen to me? No. No, don Daniel. Qué bárbaro. Me he cambiado a conexión de datos. A lo mejor ha ido un poco o quizás peor. El celular, creo que sí, sí es celular, ya sí mejoró, está más estable. Ya mejoró, ya mejoró. Es más estable. Bueno, estoy usando el datos ahorita, espero que funcione, si no. I apologize. Entonces, estaba más o menos tratando de dar un ejemplo o entender el ejemplo que me habían compartido. Perdí. Del do. Nancy, la han castigado. ¿Por qué? Adentro del carro. Es que no tengo señal. Ah. Y tuve que agarrar y venir a buscar señal. O sea, tipo yo estoy en una calle buscando señal. Con el teléfono arriba. Hay que subirnos a los palos de mango. A los palitos, al palito mango, el más alto busque. Para que no si pueda no, precio. Si no puedo, que no, que mido 1.47, ni al palo me puedo subir. Qué barbaridad. Bueno. Así no puedo mirar el precio. Le va a mandar a poner internet gratis a su casa. Sí, ay, ojalá. Soy estudiante, así que me debe de poner internet gratis. A ver, ¿qué dice el teacher? Teacher, where are you? I am here, but I don't think you guys can listen to me. ¿Me pueden escuchar? Teacher, yeah, no mienta. Sí. Usted ya tiene ahora sueño. Sí. Bueno, los veo el lunes. Yo no les quería decir, pero me escuchan, no.
Sí, se le escucha. Hoy está un poquito más estable, sí. Vaya. Tome la asistencia, teacher, antes que se le vaya la señal. Ah, sí, cabrón. Y a todos pongan 10 de un solo. Vaya, en la segunda asistencia creo que no me puso porque no le respondí. Cero le puse a usted porque se desconectó. Estaba esperando, Dios. Qué malvado. Ok, bueno, entonces yo creo que la actividad que nos va a quedar pendiente es la del cuadrito. Entonces le voy a pedir de favor de que la completen en su libro, en su manual. Ahí ustedes tienen un cuadrito de que aparece con 3 columnas: in the morning, in the afternoon, and in the evening. Exacto, ahí van a crear horas, van a hacer preguntas también, como que vamos a hacer una entrevista a un compañero. Entonces, what do you do in the morning? So what do you do in the afternoon? Esas son las preguntas que vamos a formular. Vamos a ser específicos si es posible, usemos la hora exacta. Por ejemplo, what do you do? Y decimos la hora, por ejemplo. In the afternoon at 3 p.m., por ejemplo. Podemos hacer ese tipo de preguntas y con ello pues estaríamos finalizando la actividad. El día lunes yo voy a dejar un espacio para preguntar, para reforzar esta parte. Me ayudan creando por lo menos 2 de cada uno. Si tienen el espacio, pues creen lo más que puedan, ¿verdad? Preguntas que vamos a formular a nuestros compañeros. Usando preposiciones de tiempo, solo hemos visto 3, guys, que es in, on, at. Solo esas 3. Entonces, me ayudan con eso, formulan las preguntas y aquí nos vamos a ir ya finalizando la clase. La próxima semana, si Dios nos permite, vamos a comenzar con un día, unit number 4, ¿verdad? Y ya sería la última semana del módulo. Increíble. Si la señal lo permite. Si la señal lo permite. Tan negativa. Ok, bueno. Soy realista, dijo don Daniel. Te voy a tomar la asistencia, guys. Tenemos 5 minutes. Okay. Bueno, entonces, let's see. Carlos, Mardoqueo y Betty, si no nos acompañaron. Daniel. Present, I'm here. Thank you. Jaime, Alberto. Present. Thank you, José, Miguel. A medias, aquí estoy. José, Oswaldo. Linda nos abandonó ahora. Ahí estaba mandando mensaje que el wifi le falló a ella. Luis Miguel, sí, es cierto. Nancy. Solo Nancy no se puede conectar. Nancy no está conectado en toda la clase. Qué malo. Nancy, sí. Qué responsabilidad. Bueno. Qué malo, pero hay un Dios que todo lo ve. Acaba de venir. Acaba de entrar solo por la asistencia, se conecta. Mire, pues, en el carro viene llegando. Ok, sí. Qué malvado. Y yo que rebuscándome por la señal. Ok, Norma y Olga, ya les puse asistencia, ya las vi conectadas. Aquí estamos. Rocío, ahí está también. Ahora Rocío con un nuevo look. Nada han dicho. Con un nuevo look, Rocío, ahí. Es la nueva de la clase. Es la nueva, la chica nueva. Sandra Marilisa, solo de... Oh, sí, ya la vimos a Sandra, qué gusto verle. Nos había dejado morado, así, morados. Aquí es... A oscura. Vaya, oscura. Citas así como blind date, ¿verdad? Oscuras. Bueno, ¿qué más tenemos? Y luego, pues, Zenaida, aquí está Zenaida y Silvia y Stanley, pues no se conectaron, ¿verdad? Así que, guys, aquí ya se va, ya se viene la lluvia, está relampagueando y pues falta. Sí, aquí estoy, no me pasó asistencia. Sí, ya le puse ahí, ya le puse falta, así que no se preocupe. Okay, so no, just kidding. Okay, so enjoy your weekend, study, completen las actividades que están pendientes y pues los veo el próximo lunes, if God, you know. Si la señal lo permite. Vaya, pues, si no salgan con el vehículo, pues, váyanse para una montaña, pero algo tienen que hacer. Palite mango. Palite mango.
Okay. Bueno, pues, el techo después. Sube hacia el techo de la casa. Ya saben, va como que andan huyendo ahí. Okay, bye bye, take care. See you next Monday. Bye bye. Feliz Día del Trabajador a todos. Feliz noche. Exacto. Bye bye. Feliz Día de los Esclavos. No lo quería decir, Labor pero State. Es la realidad. No, no hay que ser así. No hay que ser negativo. No, no hay que ser así tampoco. Es realista. Don Daniel me dijo realista. Yo ya entré en módulo realista. Yo estaba ilusionada de la vida. Ok. Good night a todos. Good night a todos. Bye. Terminen las tareas. Hoy tienen hasta medianoche ahora. En la plataforma. Correct. Bye bye, Daniel. Hey, good night.